Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Alberto Dell'Arco, który udał się do opuszczonego budynku. Bueno, eso sí. Ahora, quiero imaginar que esto pues tenía muchos niveles, ¿no? Porque veo ventanas arriba. Entonces, ya no están los pisos, ya lo han limpiado, yo creo, porque estaba quizá aquí, pero yo imagino que había muchos niveles allá arriba, incluso techos que ya no están. Hola. Hola, ver. ¿Hay alguien ahí? ¿Ahí cruzó alguien, o Charlie? No vi. No sé si lo grabó él, pero sí, como que... No, está muy bien conservada. Sí, pero una cosa curiosa es que ya realmente los niños no lo utilizan para nada. Obviamente, solamente para los turistas que son curiosos y que les gusta venir a esta parte que es la que los actuales dueños comentan la más aterradora. Porque pasan muchas situaciones, te digo, hablan bastante de sombras que se dejan ver, han visto a la misma gente que viene a tomar fotografías, como entre las los ventanales, que obviamente ya no tienen nada. ¡Chingate, güey! ¿Se zafó eso o qué? No sé, güey. No sé, pero... Se mira, se está moviendo, güey, está moviendo, güey, está moviendo. ¡Oh, la madre, güey, me asusté! ¿Cómo se llega allá, güey? No, ¿o se habrá zafado? No sé, pero... No sé. Pero está bloqueado, ¿eh? No, es como que mucha forma. A ver, ven. Charlie, por aquí hay que salir. O sea, esto es buenísimo. Yo creo que sí lo tenemos claramente, ¿no, Charlie? En tu, sí, sí, sí. En tu cámara. Yo tengo exactamente en el momento que desapareció en el... ¡Hijo de chingada! Se cayó, se voltea, pero parece que cayó desde arriba, güey. No, pero el golpe fue muy... Podczas kilku minut dochodzenia wszyscy doświadczyli paranormalnych zjawisk. Jednak to, co nagrali później, mrozi krew w żyłach. Llevamos ya bastante tiempo dentro de esta hacienda. De pronto son muy sutiles, de pronto son un poquito más agresivos, pero todo podría ser fenómenos completamente naturales, ¿no? No hay algo hasta el momento que digas certero que puede ser algo el más allá, ¿o sí? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo en la parte de los lamentos, esa niña que escuchamos, bueno, en repetidas ocasiones, raro. Yo creo que ahí sí toca yo. Eso sí está un poquito extraño. Mira. Ay, güey. ¿Quién es, güey? Ay, güey. ¿Quién es, güey? No hay nadie, güey. ¿Lo viste, Charlie? Sí, vi. ¿Qué era? ¿Una persona, no? No creo, güey. ¿Una persona? Pensé que era mi sombra, güey. ¿La mía? No hay nadie, güey, No, pero yo no estaba caminando, güey. Beto, no hay nadie, güey. Es en serio, güey. No hay nadie, güey. Pasó para acá, ¿no? Bueno, eso hizo que atravesó para acá. ¿Hola? ¿Sabes qué? ¿Qué? Se vio. Ay, güey. Ahí por donde estás tú, ¿eh? Ahí por donde estás tú. Yo lo oí allá. En el fondo, donde venimos, yo ahí lo escuché. ¿Hola? Pero es que se vio como que se metió dentro de un... Aquí, güey. De un poste, ¿no? De uno de los pilares. Sí. Na końcu korytarza zauważają tajemniczą postać, która szybko znika bez śladu. Czy był to prawdziwy duch nagrany na kamerze, czy coś zupełnie innego? Ostateczna decyzja należy do ciebie.
Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, SquishorTN, który pracuje w kinie. Watch the camera. Gotta check the door. And then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... What the f***? W małym okienku u góry zauważa kogoś gapiącego się na niego. Mężczyzna jest przerażony, ponieważ powinien być jedyną osobą w środku. Postanowił to sprawdzić, ale to, co nagrał później, jest straszne. I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. Like, I was just down here and I was back down there in that f***ing corner right there and I literally just like can't... What the f***? Po raz kolejny coś dziwnego go obserwuje. Jak myślisz, to prawdziwy duch, czy tylko kolejna mistyfikacja? Trzecie nagranie pochodzi z kanału PIT. Tym razem cała grupa wybrała się do willi, aby przeprowadzić tam paranormalne dochodzenie. Piede. Sakato. Piede. Piede di. A piede di vuol dire? Sì. Quindi non ti... Cioè, no, sei ancora dentro. Fammi uscire da questo gioco. Cos'era? Che voce. Che voce. Minchia, abbiamo aperto un merdone. I brividi. Abbiamo aperto un merdone. Esci. Sobre. Cosa? Sobre. Cosa vuol dire? Sarà sopra. Sopra? Sicuro, perché leggendo sopra la catena di oro. Podczas czytania książki słyszą czyjś głos. Postanawiają to sprawdzić. Po przeszukaniu całego budynku wychodzą na zewnątrz. Dove? Oh cazzo! L'ho visto! L'ho visto! Un'ombra nera che correva! C'è qualcuno! Ma cosa stai dicendo? C'è qualcuno su! Ho filmato! Stai scherzando? Ho filmato una roba nera che correva! L'ho visto anch'io! L'ho filmato, te lo giuro. Ma dove? Su. Al piano di sopra, in camera di Gianni. Non lo so, signori. Non lo so. Non lo so. Puoi far piano? Mi silenzio, secondo me. Non poteva essere... No, era. Non poteva essere nulla. Piano. No, perché a questo punto c'è un ladro in casa. Io ti dico che l'ho vista. E tra l'altro, se vuoi proprio sapere, è venuta in qua. Uscire o non uscite? Stai scherzando? Qua c'è la mia camera. L'hai vista? Qua, in camera di Gianni. Qua in camera di Gianni. Qua. Era qui, raga. C'è qualcuno?
W oknie nagrywają masywną, cienistą postać. Wszyscy wbiegają do domu, sprawdzając każdy pokój po kolei, ale nic nie znajdują. Czy nagrali oni coś paranormalnego? Czy da się to łatwo wyjaśnić? Następne nagranie pochodzi z kanału YouTube Isaac Springfield, który tym razem wybrał się ze znajomym na zwiedzanie lasu. Boy, you're walking a bit far. Looks like there's someone standing over there with the light. Where? Over here. Just like a bush or something though. What was that? Oh, what was that? What was that? Did you not see that? What was that shit? What was that? run. I just saw something. I don't know. Podczas spaceru jeden z nich coś zauważa. Postanawia to sprawdzić i po chwili widzą cienistą postać wychodzącą z lasu. Jak myślisz? Coś paranormalnego czy kolejny fake? Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Doc Michael. Postanowił zbadać opuszczony szpital i transmitować wszystko na żywo. Kiedyśmy? 잠깐 실례 좀 하겠습니다. Po wejściu Michael zarejestrował dziwne zjawiska, ale to był dopiero początek jego przygody. Kiedyśmy가? 저 잠깐만 둘러보고 나갈게요. 왔단다. 저 잠깐만 둘러보고 나가겠습니다. Ah!
Podczas zwiedzania budynku mężczyzna spotyka dziwną, cienistą postać, która idzie w jego kierunku. Wtedy mężczyzna ucieka z budynku, ale po chwili wraca do środka i nagrywa to.누구 있어요? 누구 있습니까? 거기 누구세요? 아, 잠깐만 여러분들. 와, 뭐지? 젊은 처녀 아니, 잠깐만. 얼굴 여러분들 수사 찍은 사람 빨리 올리세요. 잠깐만요. 잠깐만 여러분들 안 되겠다 이거 잠깐 수사팀에서 빨리 올리세요 지금 뭐 여자 얼굴 지난 것 같은데 여러분들 어디 있어요 나와봐요 아까 집에 어디 있어요 어 전화치지 마세요 전화치지 마시라고 했습니다 따라오지 마시라고 했습니다. 따라오지 마세요. 따라오지 마시라고 했습니까? 하지 마! 아! 아, 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 아. po powrocie do środka, Michael nagrywa coś dziwnego w jednym z pokoi. Następnie idzie na korytarz, gdzie spotyka po raz kolejny tę samą postać. Wtedy mężczyzna wybiega z budynku, już nigdy do niego nie wraca. Jak myślisz, czy rzeczywiście nagrał coś paranormalnego, czy ta transmisja była ustawiona?